Ha sido duro porque él era un apoyo para mí. Él siempre, cuando salí de la universidad y tenía tiempo, él me iba a traer al trabajo. Nos íbamos a comer. Y ahí nos íbamos platicando. Caminábamos bastante tiempo a pie porque a él le gustaba que camináramos a pie. Y pues todo eso no se olvida. Todo eso está presente en nuestra mente. Saber que quien me iba a traer ya no lo va a hacer, sino que tengo que andar sola.